Hoy les traigo un pedito súper corto de los líquidos de limpieza que yo hago para hacer mi limpieza aquí en la casa. Espero les guste, espero que se queden conmigo hasta el final del video. Espero lo compartan, le den like. Y a las que están llegando nuevo a mi canal, muy, muy, muy bienvenidas a todos ustedes. Espero les guste mi contenido. Espero, como decimos aquí en Colombia, espero se amañen mucho conmigo. Muchas gracias, Dios las bendiga a todas. Y bueno, vamos a preparar nuestros líquidos de limpieza. Bueno, chicas, vamos a empezar con el limpiavidrios casero. Aquí uno de los ingredientes ya está asentado, este ya se me va a acabar, voy a hacer uno nuevo. Vamos a utilizar una botellita con su spray, fécula de maíz, la llamamos maicena, alcohol de 70 o de 90, y vamos a utilizar también vinagre blanco de cocina y agua caliente. Vamos a empezar con la preparación de nuestro limpiavidrios. En nuestro vasito, que es el que yo utilizo para la medida, vamos a poner un vasadito de agua caliente. Y ahí mismo vamos a poner nuestro vinagre de cocina blanco. Yo utilizo blanco, puede ser también de manzana, que es mucho más efectivo, pero para mí me resulta más económico el blanco casero de cocina. Y en nuestro vinagre vamos a disolver una cucharada grande de fécula de maíz maicena. Cuando ya esté bien disuelta, también la depositamos en nuestra botellita. La misma cantidad vamos a utilizar también de alcohol, puede ser de 70 o puede ser de 90, que es mucho mejor, pero yo en esta oportunidad tenía de 70, y también depositamos nuestro alcohol en nuestra botellita. Pasamos a taparla y a batirla. Bueno, chicas, les voy a mostrar la efectividad de este limpiavidrios casero que acabé de hacer. Todavía está un poquito tibio, no importa, y vamos a pasar a limpiar el comedor. Ya lo tenía pues libre de grasa y todo, pero quiero sacarle el brillo, que es el que me da precisamente este limpiavidrios casero que acabé de hacer. Lo rocié y con un trapito seco y limpio paso a sacarle el brillito. Es muy, muy, muy efectivo. Eso sí, chicas, se los recomiendo. Y no huele mal, no huele mal ni por el alcohol ni por el vinagre tampoco. Bueno, chicas, ahora vamos a hacer nuestro limpiador para los baños. Aquí voy a utilizar en mi embudo y voy a utilizar mi vasito de medida, un vasadito de agua caliente o fría, puede ser el mismo vasadito, la misma medida de vinagre y la misma medida de jabón para lavar los platos. Yo utilizo un producto que se llama Kinorsan, es mucho más económico en el mercado y de verdad muy, muy efectivo. Pasamos a batir nuestro frasquito y ya está mi limpiador de baños. Chicas, este limpiador de muebles casero es simplemente aceite esencial de lavanda y bicarbonato. El bicarbonato se me depositó aquí en el tubito, ya no lo puedo utilizar así, directamente de la botella lo utilizo con un trapito, y es un limpiador de muebles de verdad muy, muy efectivo. Se los voy a probar. Bueno, chicas, voy a probarles el limpiador de muebles casero, que es el bicarbonato con el aceite esencial de lavanda, que huele muy rico. Con un trapito limpio y seco paso a limpiarle la mesita de noche aquí a la niña, y mire que sí saca muy bien el brillo. De verdad se los recomiendo, es muy efectivo para los muebles de madera. Bueno, chicas, ahora paso a hacer mi limpiador de piso, sobre todo para pisos de cerámica. Este es para pisos de cerámica más que todo. Lo único que yo tengo aquí de cerámica es la cocina, pero me es muy útil y me dura bastante. Utilizo agua, vinagre y un chorrito de jabón líquido para platos. Solamente un poquitico, unas goticas de jabón líquido para platos, suficiente agua y un vasito de esa medida de vinagre es lo que yo utilizo para esta botellita. Me dura bastante, por lo que lo único que yo tengo aquí de cerámica es la cocina, entonces este limpiador me dura bastante para la cocina, y también lo utilizo para el baño, que es lo único que yo tengo aquí de cerámica. Bueno, chicas, ahora paso a mostrarles cómo utilizo yo mi limpiador casero de pisos. Sobre todo, les repito, es para pisos de cerámica, lo deja limpiecito, lo deja brillantico, y el vinagre es esencial para estos pisos, porque el vinagre quita la grasa, quita las marcas, quita la mugre. Entonces es pues creo que el ingrediente principal ahí es el vinagre también. Bueno, chicas, así quedó mi piso después de que lo limpié con el limpiador que acabé de hacer. Queda brillantico y me gusta porque no lo deja opaco, sino lo deja brillante. Bueno, chicas, ahora les voy a enseñar a hacer lo que yo más utilizo aquí en la cocina, que es el desengrasante para limpiar la estufa. Voy a utilizar este poquito que ya se me acabó de la misma marca, Agente X. Y voy a desocupar la botellita. La misma cantidad de desengrasante es la misma cantidad de vinagre. Esto es lo que yo utilizo para limpiar, chicas, más que todo mi estufa. Me la deja súper limpiecita y también me la deja muy brillante. Bueno, chicas, ya rocié aquí con mi líquido desengrasante y vinagre.
Ya rocié la cocina. Esta cocina, chicas, voy a hacer cálculo en mi cabeza. Tiene aproximadamente 14 años de haberla comprado. Y esta cocinita ya está bastante desgastadita. Ahí se ve que ya está bastante, como decimos aquí, bastante ajetreadita. Pero todavía me es muy útil. Cuando le cambiamos los cuatro quemadores, se lo hemos cambiado aproximadamente 4 veces de que la compramos. Queda prácticamente nueva, pero ya esos quemadores tienen aproximadamente 4 años. Hay que volvérselos a cambiar. Y los de la parte de abajo también. Del resto de la cocina está. Estos de la parte de abajo también hay que cambiárselos. Se cambian los cuatro quemadores y los cuatro de la parte de abajo. Y la cocinita queda pues limpiecita. Yo siempre utilizo este desengrasante para, sobre todo para esta parte niquelada de la cocina. La deja brillantica, la deja limpia y bueno, sí, chicas, sí, mi cocina está de cambiarla, pero por el momento no lo vamos a hacer porque, vuelvo y les repito, cambiándole los quemadores queda de nuevo muy, muy funcional. Bueno, chicas, el último líquido que voy a preparar aquí en mi botellita con el spray es este desinfectante que huele a lavanda. Yo lo voy a utilizar la mitad para echarle aquí en el tarrito y cada vez que yo termino de arreglar la cocina, pues le paso el desinfectante a las paredes, al paredón y pues queda oliendo a rico, a lavanda. Bueno, chicas, estos son mis 6 líquidos que utilizo para la limpieza diaria de mi casa. El limpiavidrios, que lo utilizo con maicena, vinagre, agua caliente para que se disuelva mejor y alcohol de 70 o de 90. El desengrasante que es para el piso, que es vinagre, un poquito de jabón líquido y agua. El desinfectante es para que huela rico el paredón de la cocina cuando ya terminamos de hacer de oficio. El desengrasante que es vinagre y desengrasante para limpiar la estufa. El jabón líquido de baños que es el que yo utilizo para limpiar más que todo las paredes del baño. Mi baño es un baño muy grande. En el próximo video espero mostrarle cómo utilizo yo este limpiador de baños que es vinagre y jabón líquido de lavar los platos. Y mi infaltable, el limpiador de muebles, que es aceite esencial de lavanda, puede ser de limón, de naranja, lo que ustedes quieran utilizar. Y bicarbonato, que también me es muy funcional para los poquitos muebles de madera que tengo. Bueno, chicas, espero les haya gustado mi video y hasta una próxima oportunidad.